Me llamo Zulema, tengo 41 años, tengo un hijo de 10 añitos y mi vida laboral siempre ha sido encargada de tienda. Monté un negocio con mi pareja de joyería en el 2007, estuvimos hasta el 2012 aguantando el chaparrón de la crisis y después de una inversión tan grande vimos que era inviable. Solo pagábamos IVA, luz, proveedores, franquicias y local. Y después de 2 años de no tener nada de sueldo, decidimos cerrar la tienda porque era inviable totalmente. En agosto, mi pareja, desde Cádiz, porque escuchó a Francisca Serrano a través de la radio, y fue tan impactante la entrevista que tuvo con ella, que tardó un día en que mi marido fuera a comprar este libro. Me dijo, Zulema, te traigo un trabajo, quiero que lo leas, a ver si, ¿qué te parece? Y desde el primer capítulo, su historia, o sea, su pasión y la forma, sobre todo, de explicarlo, poco a poco es como, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no puedo hacerlo yo también? El pensar que amas de casa o gente sencilla como yo puede llegar a ganarse un sueldo en bolsa. O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo hice el curso en septiembre, el día 23. Lo que más me impactó fue ver a Francisca, que saludaba uno a uno a cada alumno que entramos. Éramos, creo que, entre 30 y 32 personas ese día. Y verla a ella, cómo es tan cercana, tan sencilla, tan como cualquiera, cuando sabes que ella tiene una formación enorme y tiene unos cursos enormes y tiene 4 idiomas. O sea, fue impactante ver la cercanía y a lo que yo considero que es una persona increíble. Y lo que más me gustó del curso, a veces cuando no tienes una noción cero como es la mía, el ver a Roberto del Moro explicarte conceptos de análisis técnico es como, uff, madre mía, pero te lo hace ver tan fácil, tan sencillo, que poco a poco lo vas adquiriendo. Entonces, el presencial, el ver a los profesores, el ver a la coach, que nos, sobre todo, nos dice los miedos o la codicia, o sea, escucharla era un placer y sinceramente lo recomiendo. Para mí es un reto personal el pensar que cada día podría hacer lo mismo que hace ella. Un punto, me parece perfecto. O sea, el cambio de estar en una tienda todo el día y ver que no consigues nada, y desde la comodidad de mi casa, en el ordenador, en el ambiente familiar, que me apoya a toda mi familia, hacerlo y decir, mi objetivo es un punto. Me vale. Entrar a vender y entrar a comprar. Objetivo, un punto. Un punto y medio. ¿Cuánto quiero perder? ¿Hasta cuánto estoy dispuesta a perder? Igual, un punto. Un punto y medio. Realizarte tu estrategia, marcarte tus tendencias, ver los gráficos, obviamente, el MACD, el RCI, el ver dónde está la compra o la sobreventa, y ya está. Antes, mi rutina era levantar, llevar a mi hijo al colegio, le dejaba a las 9 de la mañana, a las 9 me tomaba un café, abría mi tienda, estaba hasta las 2, a las 2 salía corriendo a recoger a mi hijo, nos íbamos a casa, comíamos, hacíamos los deberes como podíamos, volvía otra vez a la tienda, abríamos a las 5 hasta las 9. Que había una clienta que había que atenderla a las 9 y media, hasta las 9 y media, hasta las 10, hasta las 10. Así todos los días. No podíamos ir a cumpleaños, no podíamos jugar, no podíamos irnos al parque, no podíamos hacer nada más que la tienda. Mi vida ahora mismo es, dejo a mi hijo en el colegio, estoy formándome a través de los cursos de Paqui, todos los días hago trading, ahora mismo le dedico muchas horas, por la mañana sobre todo, que estoy tranquila, tranquilamente entre 4 o 5 horas todos los días. Luego recojo a mi hijo, como con él, tranquilamente. Opero a partir de las 3:30 en el SP500 sobre todo. Y cuando me sale bien es Adrián, ven a ver lo que está haciendo tu mamá. Y es, mamá, ¿estás ganando $200? Digo, sí, estoy ganando $200. Cierro la operativa cuando sale perfecta. Me voy al parque con mi hijo a jugar, a dedicarle tiempo. Cosa que antes
era imposible. Lo más importante que te diría, no dejar los conceptos que te adquieres poco a poco. Porque es verdad, si paras un poquito, parece que si no lo practicas, pues como todo, te necesitas verlo. Pero hacerlo en demo, día a día, poco a poco, lo que tú necesitas y nada más. Desde que se ha lanzado a hacer los grupos en Skype, o sea, es alucinante. O sea, perdón, Skype, en WhatsApp, para mí es alucinante. Porque se ve como hay alumnos que van mucho más avanzados que yo, están ayudando a alumnos que están empezando de cero y me parece una idea fabulosa. Porque no te sientes sobre todo perdido y no te sientes solo. Y ves que el logro de uno puedes conseguirlo tú también. ¿Poco a poco? Sí, por supuesto. ¿Con método? Por supuesto, siempre. Es una ayuda adicional a una persona que en mi caso viene de cero, increíble. Escribo en Facebook, sobre todo al principio, me gustaba ver mis operativas y lanzarlas en Facebook que los vieran alumnos. Y el que más activa estoy es en el grupo de WhatsApp. Tradeo con ellos todos los días y se agradece. Sobre todo se agradece, porque es un esfuerzo que hay alumnos que el nivel que tienen es tan grande que en otras cosas seguro que no te ayudan. Y aquí ves que sí. ¿Qué le diría a la gente que no entiende de bolsa? Sobre todo primero que leyera el libro. Entonces, si le apasiona lo que es el trading, entonces que llegara a los cursos. Y que viera que poco a poco, en menos de 6 meses de no saber nada, puedes hacer mucho. Pues sobre todo, formación. Antes lo primero, formación. Después, método. Y método, y ser muy riguroso con el método. Si sabes y te lo dicen y te lo dice, no te lo saltes. Y poco a poco, cuando tú consigues ver la operativa y consigues ver que lo que tú piensas que va a hacer el mercado a través de los gráficos siempre, a través de todo lo que nos ha enseñado Francisca, a través de todos los métodos, que el método también lo vas aplicando un poco a lo que cada uno quiera hacer, y ves que la operativa sale, aunque no hayas entrado, es una satisfacción enorme. La sensación es de felicidad. Pues que no hay más. Ve a mis hermanos, que sí que conocen qué estoy haciendo porque me apasiona y me gusta compartir, pero a mi madre, que la tengo en Málaga, y poco más. En general a mis amigos, a personas cercanas de mi gimnasio, yo todos los días hago deporte, y muy poquita gente. Y casi yo recomendaría igual, o sea, que la gente que se anime en bolsa, siempre que lo comenten a su ámbito muy familiar, que la apoyen, por supuesto. Decidimos instalar Ninja Trader ayer mismo, ya hicimos el pago en alquiler, en principio estamos en alquiler, la idea es comprar la licencia y estamos trabajando con Víctor, que estamos encantadísimos. O sea, el nivel, el trato del broker con nosotros es espectacular, o sea, nos ayuda en todo, es una persona muy tranquila y mi trabajo lo hago en el salón de mi casa. Para mí la situación para hacer trading después de mi negocio fallido, o sea, y la experiencia tan negativa que tuve, mi momento para hacer trading después de la formación siempre, porque si no, no, es ya. O sea, ya. Ya porque me veo capaz. Hace 6 meses no. Pero ahora mismo hay métodos que día a día los veo y métodos que funcionan y cada vez estoy más convencida de que voy a poder. O sea, luego mi situación familiar, mi familia me apoya y es una gran ayuda. Mi marido me regaña cuando no veo las tendencias. Viene de viaje y me dice, ¿cómo no has visto esta tendencia? ¿Y cómo no has visto este segundo impulso? Y es como, pues no lo he visto, pero... la fuerza que me transmiten en mi familia es tan grande que creo que voy a ser capaz en a lo mejor 3-4 meses lanzarme a real. Mi vida ha cambiado de estar aquí.